Es incómodo el silencio, ¿no? ¿Verdad? Es decir, yo he contado solo 30 segundos, pero a los 5 segundos ya empezaba a ver caras como diciendo, ¿qué le pasa a este tío? ¿Por qué no habla? ¿Sabes? Algo nos acecha, el silencio es como, como un peligro, ¿no? Como, como alguien que... un monstruo que viene a comernos. Y realmente solo han sido 30 segundos. Es más. Nos sentimos incómodos sabiendo que detrás de la conexión hay unas 11.348, contamos, personas viendo más los asistentes. Y sin embargo, nos sentimos solos y nos sentimos incómodos con el silencio, ¿verdad? Pues precisamente el silencio y esa soledad es lo que siente el blogger cuando publica su artículo, empieza a ver sus analíticas, empieza a ver que hay visitas. Y no hay comentarios. La ausencia de comentarios en un blog es como el silencio y es incómodo. Es muy incómodo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque nosotros realmente, cuando tenemos un blog y cuando estamos utilizando las herramientas digitales, lo que buscamos es conectar. No sé si habéis visto esta película, si no, buscarla, que es buenísima. ¿Vale? Y aquí deja patente el hecho de que la tecnología actual sirve para conectar a las personas, cierto, pero la tecnología en sí no conecta a las personas. Tenemos que utilizarla y utilizarla de manera correcta y tenemos que demostrar que realmente estamos cumpliendo con una necesidad vital propia que es la de conectar. Conectar, conversar personas con personas. Ni números, ni estadísticas, ni KPIs, ni nada. Estamos hablando de conectar. En un blog... Cuando hay comentarios, hay conversación y esa conversación es la conexión y es lo que realmente estamos buscando. Pero claro, yo me pongo aquí a desmantelar eh, métricas, a decir que mira, ni KPIs, ni, ni visitas, ni suscripciones, ni nada. Aquí lo que importa son los comentarios, como ha dicho Iñaki. Vale, pero habrá gente que me diga, escucha, los comentarios, los comentarios no son euros y al final la principal métrica son euros. Vale. Vamos a quitar la parte emocional y vamos a ver cuál es el valor adicional de cada comentario en un blog. En primer lugar, lo ha dicho Yainaki, social proof. Es decir, la prueba social. Cuando yo entro a un blog y veo un post que está muy comentado, o que hay muchos comentarios en ese artículo, estoy viendo a gente que está certificando que ese post como mínimo mola o es legible. Como mínimo. ¿Vale? Tenemos una prueba social. Alex, este te mola, ¿eh? <laughs> SEO. O sea, cada comentario es un, una porción más de texto que Google tiene que digerir. Y Google sabe que cuando hay texto y se está... Cuanto más texto hay, más información que asimilar, pues digamos que más le gusta, mejor en el posicionamiento. Segunda, deseo. Esa misma página se actualiza constantemente sin esfuerzo por nuestra parte. Cada comentario es un poquito más, con lo cual llega el robot de Google, entra hoy, coge dos mil palabras, es un artículo cortito de los míos. <laughs> entra mañana y encuentra cinco mil palabras. Joder, cómo se actualiza esto. Esto está moviéndose, con lo cual lo considera y lo, y lo posiciona mejor. Engagement. Es decir, el compromiso. Tú cuando conversas y cuando realmente pasas del plano digital al plano personal y emocional, estás generando un engagement, estás conectando con personas que poquito a poco se van comprometiendo más con tu persona y con tu marca. Indudablemente completan el post. Tú puedes escribir una auténtica tontería que lo deje a la mitad y ya se encargarán los lectores de completar ese artículo con la información que tú no has puesto ¿Mm? y por supuesto crea comunidad porque los lectores poquito a poco de tu blog los que van comentando se van conociendo y poquito a poco se va construyendo una comunidad alrededor de ese blog todo esto gracias a los comentarios verdad que hay aquí oferta no o sea esto mola mola tener comentarios. Así que yo dije, va, hay que centrarse en los comentarios, pero claro, fomentar los comentarios es algo así como, y esto cómo se hace. Entonces, yo hice un, un meticuloso estudio con un montonazo de, de blogs y de todo eso, no voy a decir la cifra porque me asustan, pero lo que sí comprendí es que por norma general, X visitas en un blog, ¿de acuerdo? Menos de esas visitas se convierte en shares, es decir, de toda la gente que entra a un blog, solo una poquita, menos, comparten redes sociales. De la gente que comparten redes sociales, hay algunos que se terminan suscribiendo, porque ya les ha gustado el artículo y, y se terminan suscribiendo. Pero es que menos todavía deciden comentar. Es decir, los comentarios, digamos, es lo que menos se produce. Si invertimos esto que yo acabo de decir, un comentarista que ya ha dedicado esfuerzo... A ese artículo, porque ya ha puesto su nombre, sus apellidos, o sea, ha redactado el, el contenido y tal. Si no está ya suscrito a tu blog, probablemente se, se suscriba. Seguramente va a compartir el post, se lo ha leído entero y además le ha dedicado tiempo a esto, lo va a compartir. Y obviamente, si está ahí, es una visita. Con lo cual, un comentario está aunando todas las métricas que nosotros le hemos ido dando importancia a lo largo de la historia de los blogs. O sea, más datos no necesitáis para saber que en tu blog menos conversión y más conversación. En los blogs lo importante es la conversación y la conexión con la comunidad, con tus lectores. Así que en los blogs lo que hay que hacer es centrar todos, absolutamente todos los esfuerzos en más comentarios. Más comentarios. Claro, como ya he dicho antes, esto no es fácil. O sea, esto de, vale, sí, hay que obtener más comentarios, pero ¿cómo consigo yo obtener más comentarios? Hay que hacerse dos grandes preguntas. La primera es, ¿por qué comentamos? Y la segunda es, ¿por qué no comentamos? Si conocemos la respuesta de estas dos preguntas, probablemente seamos capaces de fomentar. Porque no vamos a hablar de trucos, porque estamos hablando de conexión con las personas y aquí no hay trucos. Aquí hay cosas que tú puedes hacer para favorecer, pero que funcione o no, ya lo veremos. Entonces, claro, yo podía basarme en mi experiencia, pero mi experiencia es pequeña. Así que lo que decidí, y por eso hoy que estamos en el día de los récords, pues vamos a, a señalar un récord más. Y es que esta es la única charla que no la da un ponente, sino la da un ponente y 28 más porque yo lo que hice fue decir, oye, a mis lectores les pregunté y les dije, echarme un cable que no tengo ni puñetera idea de qué voy a contar aquí. Entonces, echarme un cable y decirme, ¿por qué comentáis? ¿Qué es lo que os lleva a comentar? ¿Qué es lo que os impide comentar? Entonces, toda esta gente de aquí es la que ha colaborado con esa a través de los comentarios de ese post y toda esta gente es la que se debe de llevar el mérito de esta charla de hoy. Aún ¿vale? así, yo me di cuenta de que tenía mucha información, pero toda era de un entorno digital. ¿sabes? Todo era de una temática más o menos afín. Toda la gente que ve mi blog está más o menos relacionada con el marketing online, con el blogging. Y claro, yo decía, me falta una parte. Hay, un, hay unas determinadas temáticas de blogs que yo no, no alcanzo a comprender. Dije, va, voy a coger un blog que no tenga nada que ver con marketing online, un blog que sea de bastante renombre, el de Sara Carbonero, por ejemplo, que tiene muchísimos comentarios. Voy a analizar todos sus posts, voy a analizar todos sus comentarios y conseguí llegar a una conclusión, a una única conclusión de por qué la gente comenta. Porque es chupi. Entonces, claro, he conseguido que se rían, ¿eh? Vale. Dije, va, tío, o sea, no céntrate en marketing online, que es lo que tú controlas, porque aquí esta conclusión no, no es suficiente, algo se me escapa. Entonces, lo que yo voy a contar ahora quizás tenga más relación con un entorno digital, pero también puede ser extrapolable a otra temática. No os lo garantizo, pero creo que sí. Esto ya es más, más parecido a lo, a lo mío, ¿no? ¿Por qué comentamos o para qué comentamos en los blogs? Bueno, una es de las grandes razones o de las más comunes es para agradecer. Es decir, tú entras a un blog, te lees un artículo que o bien te ha dado la información que estabas buscando, te ha solucionado un problema, uh, te ha gustado, te ha divertido, etcétera, etcétera, y vas a la caja de comentarios simplemente a dar las gracias por ese artículo, a lo que he hablado antes, que es el social proof, ¿no? la prueba social. Gracias por este post. Y dejas un comentario. Es una de las grandes motivaciones. Para consultar dudas. Entras a un artículo donde explica cualquier cosa, cómo se hace, te queda una duda, vas a la caja de los comentarios y preguntas. ¿Vale? Eso es otra de las grandes motivaciones de los blogs, de, de por qué se comenta. Para expresar opinión, también es otra razón. Si no estás de acuerdo, o si estás de acuerdo o quieres opinar de otra manera ese artículo con el que tú has estado hablando, pues también llegas a la caja de comentarios y dices, este es mi sitio para. Para yo expresarla, la opinión. Las hay muchos y no todos son de la mano de trolls, ¿vale? Porque la polémica puede ser generada por gente que no es un troll, que no lo hace con una intención pura de hacer daño y la polémica mola mucho. Es un regalo que alguien genere polémica en la caja de comentarios de un artículo tuyo. Eso es un regalo, ¿vale? Está el caso de conseguir notoriedad, ¿eh? O sea, tú entras a un blog que tenga mucho tráfico, de una no sé, ¿sabes? Y, y, y dices, aquí tengo que dejar yo mi fotito y mi nombre para que todo el mundo que entra aquí vaya, vaya viendo que me dejas una barbita sexy y todo eso, ¿no? O lo que sea, va. Entonces, conseguir notoriedad es algo que también motiva a la gente a comentar. Aquí ya empezamos más con algo más emocional para conectar con el blogger. ¿En forma de qué? Puede ser en forma de todas las demás, pero lo que realmente está buscando la persona ya es establecer, empezar una relación un poco más duradera con el blogger. Esto ya se suele traducir en series de comentarios o en comentarios que van siempre a todos tus artículos, de manera que el lector quiere conectar con ese blogger y mantener pues más relación, ¿no? La conexión emocional. Imaginaos, bueno, imaginaos, no, ha pasado, ¿sabes? Todos hemos publicado en nuestro blog, los que tenemos blog, un artículo eh, donde hemos hablado no tanto de la parte técnica o, o de, de formación, sino más de nuestra persona, de, nuestra, de nuestro campo personal o emocional, ¿no? Yo recuerdo que uno de los más... De los artículos que más comentarios recibí fue el que escribí acojonado en la sala de espera del paritorio cuando iba a nacer mi hija. Tenía que publicar y con el móvil hice tres frases diciendo: ¡Eh! No me esperé y hasta dentro de 15 días, como mínimo. Y venga comentarios, y venga comentarios. ¿Por qué? Porque hubo una conexión emocional. ¿Mm? No hace falta contar aquí la Biblia en pasta. Más o menos, estos son los que yo considero o los que yo he conseguido encontrar como las, las motivaciones que nos llevan a, a comentar. Igual me dejo, ¿vale? Porque lo de Sara Carbonero pues no conseguí yo encontrar. Pero bueno. Ahora bien, hay razones, ¿vale?, por las que no comentamos. Entonces, también, una vez que sabemos... ¿Por qué conectamos? Si queremos fomentar en nuestro blog los comentarios, también tenemos que saber qué es eso que, que hace que, a pesar de todos nuestros esfuerzos por conseguirlo, calabazas. Mola la foto, ¿eh? ¿Por qué no comentamos? ¿O qué impide que comentemos? La prisa. Joder, todos vamos. Llego, consumo un artículo, plan, 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 me voy. Comentarios, como mucho en Twitter y fuera. Porque vamos con prisa y esto es un, un, un impedimento para comentar. Las dificultades técnicas, la principal, principal, principal razón. Como me dé un error, me voy. No puedo seguir intentándolo. O Se ha escrito un comentario que tiene 300 palabras, le doy a enviar error. Cuando vuelvo, la caja vacía. ¿Lo escribo otra vez? No, hombre, no. Hasta luego, las has perdido? Las dificultades técnicas, el no saber o el que dé errores, es una de las principales causas de que se pierdan comentarios en un blog. El miedo y la vergüenza es otra de las grandes razones. Es decir, yo, que me da cosica, me da cosica. Y si lo que yo estoy contando no, no es, y si los demás que lo vean me van a el pasmaico este lo que está diciendo, ¿vale? El miedo y la vergüenza de lo que tú estás comentando es otro de los grandes impedimentos. No me atrevo a comentar. Esto pasa mucho. La ausencia de retorno de inversión. Cuando teníamos una motivación de notoriedad y todo eso, pues si en un blog eh, vemos que el hecho de que yo comente no me va a aportar ningún tipo de valor, puede ser que me lleve a decir, me voy, ¿sabes? No pierdo el tiempo, me voy a otro sitio. Me voy a otro sitio que que me va a dar más retorno de inversión. La distancia con el blogger. Hay que entender... Que es muy complicado estar hablando de, un, de una forma unidireccional desde aquí. ¿no? Si tú marcas una distancia que muchas veces suele ir relacionada con el, la propia inseguridad del blogger, ¿sabes? de decir, yo me mantengo aquí en mi esta una comunicación unidireccional porque no sé lo que me va a venir, si va a ser de lo positivo o no. Entonces, cuando un blogger marca distancia con sus lectores, sus lectores encuentran más dificultad o es más probable que no comenten en sus blogs. ¿eh? La percepción del interés oculto. Déjame un comentario, ¿eh? Déjame un comentario. Pero déjamelo. Que estás. Con... Tú déjame un comentario. Que, que, que me tienes que dejar un comentario, ¿vale? Esto, déjame un comentario, hombre. Esto ya me tira para atrás a mí, ¿sabes? Te lo deje la rita. Que yo no. Porque aquí vamos. ¿Qué interés tienes? Claro, tienes interés de SEO, tienes interés de, de engagement, tienes interés de todo lo que yo he dicho antes, y por eso estás centrando todos tus esfuerzos en, en los comentarios, como ha dicho Víctor, pero, ojo, al final lo que te tiene que interesar es conectar y comunicar. ¿Vale? Entonces, cuidado con esto. De hecho, eh, uno de los comentarios que pusieron en el artículo que puse, así en grande y en mayúsculas, un comentarista no es un cliente. Es decir, basta ya, ¿eh? basta ya de trucos de cómo convertir a los comentaristas en clientes, cómo conseguir más comentarios con siete trucos y dos recetas. No, ¿sabes? Esto tira para atrás a la gente para conectar. Y la comunicación caducada. Oye, Víctor, me mola tu post, pero me ha trancado en el paso dos: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sábado, domingo. Eh tío, no te preocupes, es que me equivoqué en el paso dos, tienes que hacer esto, esto y lo otro. Ya, tío, ya, ya lo hice. ¿Vale? La próxima vez ya no voy a comentar. Ahí. Si la comunicación caduca, se acaba la historia. ¿Vale? Entonces estas son las cosas que poco a poco te van llevando a que en un blog pues, no se comente. Pasemos entonces a qué es lo que hay que hacer para que la parte de abajo de tu post empiece a, a crecer vale a que cada vez haya más ahí en esa con lo que hemos visto hasta ahora es muy fácil deducir que tenemos que hacer dos cosas la primera fomentar la conversación hay que fomentar que se inicie esa comunicación entre el blogger y sus lectores y entre los lectores entre sí no. Intenta que salte la chispa, intenta fomentar eso, pero además de intentar fomentar que salte la chispa, tienes que favorecer que haya conversación, porque como salte la chispa y lluevas apaga el fuego, entonces tienes que favorecer que eso se mantenga ahí y funcione, ¿vale? Pues vale, vamos a ver cositas que podemos hacer para estos dos grandes grupos de acciones para nuestros comentarios. Lo primero, indispensable, suma al karma digital. Hay que creer en el karma digital. ¿Qué es el karma digital? Pues nada, tú vas sumando ahí en un sitio, ¿sabes? Y vas haciendo cosas, haciendo cosas. No, te, no, no sabes cuándo va a venir el ROI, ¿sabes? No sabes. Tú vas haciendo y aportando y aportando, aportando. Y llega un momento. En el que todo eso te viene como una aluvión de energía positiva eh, y de comentarios, lógicamente, ¿vale? Que poco a poco pues, van haciendo su, su función. ¿Qué quiero decir con esto? Oye, que tienes que iniciar tú proactivamente las conversaciones. Desde el principio, tú no puedes esperar a que la gente venga a tu casa a iniciar conversaciones. Tienes que salir fuera e iniciar las conversaciones fuera. De tu casa, en los blogs de otras personas, para que la gente te conozca, para que la gente vea que a ti te interesa la comunicación. Y lo haces en casa de otro para que vean que no es tu propio interés. ¿Vale? Una cosa que también puedes hacer para sumar al, al karma, y aquí hay una gente que lo hace muy bien y que son, digamos, los reyes de los comentarios en la blogosfera hispana son el ratón y la araña de blograme o sea estos no pueden faltar tú si tienes un blog tienes que caerle bien a esta gente están siempre ahí no duermen sabes o sea, se, se, se dopan sabes se pinchan las patitas de la araña no lo sabes pero siempre te comentan y además comentarios mmm, currados algunos la mayoría esta gente tiene una comunidad en la que debaten Hablan y tienen como objetivo comentar en otros blogs y centran todo su estudio y toda su, su historia en los comentarios. Entonces a esta gente hay que tenerla siempre siempre presente, ¿vale? Vamos a ver otra. Iñaki, esta es una de las que me ha chafado, me ha chafado de cosas en tu charla, tío. Bueno, acaba siempre tus posts con una pregunta. Siempre, 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 siempre acaba como una pregunta. Es decir, yo llego aquí, cuento toda mi historia, de la conojera, ya mmm, pregunta reactiva a la gente. Y digo, oye, yo todo esto que os he contado, lo he contado porque quería comunicar y quería conversar. Entonces siempre hay que acabar con una pregunta o varias. No Tiene por qué ser una sola. Ahora bien, una especie de truquito que yo suelo aplicar y que a mí me funciona muy bien. Es que sorprendas en el área de preguntas. Si tú siempre llega al final y dices, Oye, dame tu opinión o qué opinas. Siempre es, estás acabando con una pregunta. Pero esa se convierte como en algo que tú pues ya lo descartas, ¿no? Tu ojo descarta esa parte de las preguntas. Ahora, si tú poquito a poco vas acostumbrando a tus lectores a que al final de todo el artículo, en la párrafo que tú dedicas a hacer preguntas, hay algo de valor. Pues, igual la gente llega a la zona de las preguntas y lo ve con una atención más despierta. Y es posible que en esas preguntas ya generes la intención de, de comunicar. Yo siempre suelo meter una pregunta que pretendo que sea graciosa. Pretendo. <laughs> pretendo. Y siempre cuenta algo de lo que a mí me ha pasado en ese día, o en el día anterior, o en muy cerquita de escribir el post. Entonces, en mis finales de los posts, puedes ver preguntas como. No sé, pregúntate si vas a votar a no sé quién de Gran Hermano o no sé qué de Masterchef, ¿sabes? Entonces a lo mejor te estoy contando el truco del amendruco de cómo poner links en el asunto de Gmail, como ha dicho Iñaki, y al final te digo, ¿qué opinas? ¿Crees que estos links van a convertir mucho? ¿Te parece buena la idea? ¿Lo vas a poner en práctica? Mire hecha de Masterchef. No es un po Es que de mi pueblo, ¿sabes? No es un poquito la colega así. Claro, la gente ya cuando llega dice, "A ver, Víctor, qué parida nos suelta aquí en la caja de comentarios." Y tienes otra no sé, sabes, otro airecillo cuando llegas a la parte de los comentarios. ¿Verdad? O al menos eso es lo que yo creo, luego igual no es así, pero Bien. Esta me encanta. Reduce al máximo la distancia, al máximo, máximo, máximo. De hecho, yo aquí me siento muy distante a vosotros. A mí me gustaría estar abajo, sentado con o, o que todos hubieses aquí y nos sentásemos en un corrito, ¿vale? Porque aquí no me gusta la, la, la idea, ¿sabes? De que un blogger o que un ponente está como... Om... Arrodillados, hermanos. Voy a contaros una cosa que es la hostia. Esa idea a mí no me gusta. A mí me gusta la idea del tú a tú. Oye, mirad, me apetece escribir un post sobre esto, pero yo no tengo ni puta idea, así que lo que voy a hacer es contar lo que yo creo que es y ya vosotros me decís qué os parece, ¿vale? El primer comentario, Víctor, no tienes ni puta idea, como bien has dicho, mira, esto es así, 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 pues vale, a mí esos posts me gustan. ¿Mm? Yo me acuerdo, Javi, ¿te acuerdas cuando te dije, oye, mira, he leído este artículo de no sé qué inglés que dice que Analytics no sirve para nada para, <laughs> para, el, para el SEO, que no tiene nada que ver? ¿Tú qué opinas, tío? Y me dice, uff, Víctor, yo creo que sí, ¿qué tal? Vamos a escribir uno conjunto, leñe, vamos a estar tú a tú aquí en mi blog. Pues vale, en mi blog, ¿vale? Que si no sé qué, pues yo cuento algo, hay que eliminar la distancia. No tiene que ser eso. La gente tiene que sentirse cómoda al comentar en tu blog sabiendo que tú no te crees más que nadie. ¿Mm? Que tú quieres sentar cátedra con un artículo, vale, sienta la cátedra que tú quieras, pero baja del burrito. ¿Sabes? Nadie te dice que si tú tienes una teoría que es la releche, no la cuentas por no abrumar a tus lectores. Eso no. Pero si la vas a contar, cuéntala de una manera que demuestre que realmente la estás contando por una conversación y no por. om. ¿Vale? esto yo lo hago mucho y lo voy a seguir haciendo c del lienzo está buenísima para obtener comentarios está buenísima es decir son las ocho a las ocho y media tenía que publicar Es hey, un día de la leche y no y no tengo post así que tres líneas qué opináis acerca de dar charlas en vaqueros los que me comentéis voy a hacer luego un resumen y mi próximo post, llevándoos un enlacito, ¿eh? Eso sí, voy a hacer un resumen de todo lo que me contáis. Esto, los comentarios, venga y venga, y venga, y venga, comentarios. Esto es buenísimo. Pero realmente que haya muchos comentarios en este artículo hace algo. No, es como un pico de analytics. Yo publiqué un post de invitado en el blog de Alex Navarro. Hasta aquí arriba la flecha de Analytics y luego después, ¿qué hizo? Bajar hasta bajito otra vez y desde aquí otra vez así el Analytics, hasta que ya en las fechas se, se pierde la flecha, ¿sabes? Y cuando se pierde la flecha, entonces ya se, se vuelve a poner el 50 y entonces ya... <laughs> Esto me, me seguís lo que es, ¿no? Vale. Entonces, conseguir muchos comentarios en un único post no sirve de nada. Sí, sirve de que la gente... Se rompe ese hielo, ¿vale? Se rompe el hielo con los comentarios en, en, en tu blog. Y ya la gente después ya se siente mucho más cómoda en comentar, ¿vale? Esto funciona, odio la palabra funciona, eh, mola, mola mucho hacer esto, ¿vale? Además, o sea, lees auténticas obras de arte en los comentarios cuando haces esto. Yo de verdad buscar en mi, en mi blog Lienzo Post y veréis la, los comentarios que escribe la gente, que, es que son generosos a más no poder. Esto soy yo, pero soy con pelo, ¿no? Esto es para separar el bloque, ya hemos visto lo de favorecer, o sea, fomentar la conversación. Pongo esta para separar del otro bloque, que es el de esto. ¿Por qué? Porque hay un dato que es casi siempre cierto. Los artículos con conexión emocional son siempre los más comentados. Esto ya lo he dicho antes y esto es una realidad en el 99,9 periodo de las veces. Si tú metes parte emocional en tus artículos, vas a tener más comentarios. Cuenta de tu historia personal, aparte de tu historia profesional. Cuenta sobre tus emociones, sobre tu persona, sobre tu estado de ánimo en los posts y establece una conexión emocional con tus lectores. Con eso qué vas a conseguir más comentarios y relaciones más humanas y menos distantes, menos números, más personas, que es lo más importante, ¿vale? Bien, ya sabemos cómo favorecer que se produzca, cómo darle chispa a este asunto. Ahora vamos a ver cómo eliminamos los bloqueos. Que pueden ocurrir para que cuando alguien ha despertado su necesidad de comentar al suelo. Lo bloqueaste. Una de las cosas. Me he culado, esta era de la otra categoría. Bueno, va. Haz polémica, esta que me faltaba. Haz polémica, es decir, escribe un artículo donde opines totalmente distinto a los demás. Y al final, di: meteos conmigo, decidme lo que queráis. Aquí estoy yo. Aquí la gente comenta: vamos, esta es una oportunidad buenísima para, para ese retorno de inversión que obtiene el comentarista en cualquier blog. no Entonces, este también es muy importante y este también favorece mucho la comunicación, porque al estar tú opinando al contrario de todos los demás, se te van a unir todos a opinar en contra tuya. Y claro, eso ya genera más piña y hacen más fuerza, y en tu casa pues se sienten más cómodos a, a comentar. No dejes que la conversación se enfríe. Súper, súper, súper importante. Yo a veces peco de esto y llevo como un run-run en run el estómago hasta que consigo responder a todos los comentarios. Pero bueno, al final es que vivimos en la época en la que vivimos, vamos con prisas, tenemos lo que tenemos y al final pasa. Pero objetivo, si tú tienes una hora al día para dedicar a tu blog, escribe el post en 15 minutos y dedica 45 a responder comentarios. Es mejor, es mejor. Porque si tú dejas que la comunicación se enfríe, se acabó la historia en los siguientes posts. Y esto es un dato que pasa. ¿Cómo? Pues por lo menos intenta que a un artículo que acabas de publicar los primeros comentarios lleguen en las primeras 24 horas. Esto me lo comentó a mí Jorge González y, y estoy muy, muy de acuerdo con él. Si tú publicas hoy, los comentarios que lleguen hoy en las primeras 24 horas. Artículos que ya tienen más tiempo, pues te puedes dar un poquito más de margen. Pero intenta siempre que 48 horas, 3 días como máximo. No puede haber un comentario sin responder en tu blog. Y ojo, absolutamente todos respondidos, todísimos, sin dejarte uno. Todos, 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 todos tienen que estar respondidos. Porque si yo comento y se me olvida, se acabó la historia. Pero es que si yo veo que a la anterior ha comentado y nadie le ha respondido, ¿para qué? ¿Para qué? Y aquí, buen post. Gracias, tío. Víctor, me ha gustado mucho lo que has dicho, porque de verdad estoy de acuerdo contigo en la que tal, lo que pasa es que yo opino que no sé, bla, bla 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 El comentario no puede ser gracias, tío. El comentario tiene que ser. Sí, la verdad es que no había tenido en cuenta esa opinión que tú me estás dando, o ese enfoque que tú le das, o de verdad que estoy de acuerdo contigo, o corroboro, bla 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 bla. Si comentan así, tú así. Siempre que puedas. Pero hombre, ¿sabes? Aquí hay una persona dedicando minutos. Lo cojas en modo automático. De hecho, hay grandes bloggers como Neil Patel que, que responden todos los comentarios, pero lo responden en plan, glad to comment to me. From weti wetter. De esto. Y claro, te quedas así y dices, qué buena idea para un plugin, tío. O sea, yo pongo 10 tipos de respuestas y automáticamente cuando me respondan, cuento 15 minutos y a los 15 minutos, glad to comment to me. No, eso no se hace hombre, eso no es así. Tienes que ser tú el que llegue y responda, ¿vale? Esta es otra. Es decir, elimina absolutamente todos los obstáculos para que se produzca el comentario. Todos, todos, todos los obstáculos, prueba, reprueba desde el móvil, desde la tablet, desde el Samsung. Ah, que no tienes móvil, tablet y Samsung, no pasa nada. Te vas a la Apple Store, que allí te los dejan todos y lo pruebas. Te vas sentando en cada mesa y lo vas probando. Eso no es excusa, ¿vale? Pero tienes que eliminar absolutamente todos los bloqueos. Por aquí hay un montón de gente, y por internet hay un montón de gente que dice, al finalizar el artículo, suscríbete, ¿no? Cuando la pantalla llegue al final del artículo... Suscríbete, no señor. ¿Sabes? Los pop-ups y todo eso que salta al final del post, justo cuando el tío quiere comentar y le dice, no comentes, suscríbete. No, hombre, no, ese no es el momento. Fuera. Se acabaron. Fuera. Esos no. Hay otros momentos, de hecho las últimas versiones de los plugins estos de de pop-up y de tal, tienen opciones para saltar después de comentar. Ahí es cuando yo te tengo que decir, hombre, ya que has comentado, tío, un SARE y un registro que ya lo completas todo. ¿Eh? Okay. Pero el momento no es al llegar al final del post, no es, porque estás poniendo un bloqueo para comentar. Simplifica al máximo el formulario. No metas mucha historia en el formulario de comentarios, ¿sabes? No metas. Eh, yo, por ejemplo, hay una cosa: el, el plugin de. ¿Cómo se llama este? El de WordPress, el. el este que pesa tanto que viene con el WordPress.com cuando te pasa a WordPress.org. Jetpack, gracias. Esto es un comentario, sí que mola. ¿Vale? Jetpack. No me mola porque te pones a tal y inicias sesión con tu cuenta de Wordpress.com o, o te registras con tu cuenta de Twitter con tu... Demasiada información, me voy. ¿vale? Igual a lo mejor yo no porque estoy acostumbrado a un entorno digital, pero hay muchos lectores que no están acostumbrados y no tienen esa capacidad innata a descartar información que, que no les interesa y a centrar el foco en la que sí. Entonces ven una zona de comentarios con miles de opciones y puede ser que resulte abrumador. Entonces, tú lo que tienes que hacer es nombre, dirección de email, tu URL si quieres, como mucho tu cuenta de Twitter, comentario, y se acabó. Os voy a contar una cosa. Estoy haciendo pruebas estadísticas, porque me lo comentaron en el post este, que decía, pon primero la caja de comentario y después pide los datos. Es decir, invierte el orden del formulario de comentarios en el blog. ¿Por qué? Vale, yo entro, leo el artículo, llego y tengo que empezar. Sobre todo cuando estás con el móvil, que era el más del 60% de las veces. No, Estás con el móvil y llegas al final y tienes que empezar. Mi nombre, mi apellido, mi dirección, mi dirección de email. Cuando llego al comentario ya estoy cansado de meter datos. ¿Vale? Pero imaginad que invierto el orden. Llego al final del post, caja de comentarios. Me pongo a escribir el comentario. Tío, me ha encantado porque tengo el contenido fresco. ¿Qué tal? cual. me ha gustado mucho más la data. Termino de escribir mi comentario y luego me piden datos. Sí, estoy cansado, pero joder, ya que he dedicado todo el tiempo a poner el comentario, no me voy a ir ahora, ¿no? ¿Sí o no? Pues invierte el orden. Invierte el orden y pon primero el comentario y después los datos de registro, ¿vale? Tenía que hablar de mi libro, o sea, <laughs> vale. ¿Os acordáis que hablábamos del ROI, ¿no? de los beneficios que obtiene un, un comentarista? Fijaos en este ejemplo. Esto se consigue gracias a mi plugin VCGS Toolbox. Aquí hay una persona que ha comentado, ¿hay láser? ¿En este rojo? No, esto. es el rojo. Vale, bien. Aquí ha llegado una persona que ha comentado, por la extensión del comentario no le habrá llevado más de dos minutos comentar, ¿vale? Fijaos, su foto, su nombre con un link hacia su web para la gente que quiera, tal. Mete un link dentro del cuerpo. Lo puedes seguir porque mete su, su cuenta de Twitter y se le añade un botón de seguirle. Añado un botón para que si te ha gustado el comentario de esa persona puedas pinchar, para que cualquiera pueda tuitear un enlace directo al comentario, no al post, directo al comentario mencionándole. Todo eso a una persona que comenta en mi blog. Le estoy dando mucho valor para que comente. Sí o sí, ¿verdad? Pues ya está, como me has hecho así, justo a eso, el final de la, de la charla, no, no podía terminar sin esta frase tan chula que me dejaron precisamente los de Blogramé en, en, en el post de este mi blog, donde decía, los comentarios son la chispa que enciende el ánimo del blog. Yo creo firmemente en esto, por eso se ha hablado de eso y ya está, aquí estamos.